Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, a todos los hermanos y hermanas que se han inscrito en esta escuelita, recuerden que la meta es llegar a la santidad. Y que en esta escuelita enseñamos que la santidad es un estado de conciencia. Y el contenido de este estado de conciencia es la filiación divina. Filiación divina. Es decir, que somos hijos de Dios. Para llegar a este estado de conciencia, Papá Dios nos ha inspirado tres pasos. El primero, la jaculatoria. Día y noche, Abba, bendito y alabado. Abba, bendito y alabado. Abba, bendito y alabado. Repite esa jaculatoria. En el baño, en la cocina, cuando vas manejando, caminando, haciendo ejercicio. Abba, bendito y alabado. Abba, bendito y alabado. Es el primer paso. La jaculatoria. Recomendamos la lectura de ese libro hermoso del peregrino ruso, un peregrino ortodoxo de la iglesia rusa, que él llegó a un alto nivel de oración repitiendo esta jaculatoria: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que llaman los orientales la oración del corazón. Leer este libro es muy provechoso para entender, comprender y vivir la jaculatoria. El segundo paso es la meditación. Orar. Recomendamos una hora diaria, todos los días una hora. De pie, de rodillas, sentado, postrado en el piso, una hora de meditación centrada en la filiación divina. Contenidos: yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Dios es mi padre y me ama. Dios es mi padre y me ama. Amado, eterno y adorado Padre, dame una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, dame una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, déjame experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, déjame experimentar tu paternidad divina. Otro contenido: amado, eterno y adorado Padre, envía tu Espíritu Santo que despierte en mí la conciencia filial. Otro contenido: amado, eterno y adorado Jesús, ábreme los ojos para que yo vea. Otro contenido: amado, eterno y adorado Espíritu Santo, desciende y despierta en mí la conciencia filial. Otro contenido, ya hemos explicado con el rosario, por cada cuentecita: Abba, bendito y alabado. Abba, bendito y alabado. Abba, bendito y alabado. Abba, bendito y alabado. Llegar a la décima, se reza lentamente el Padre Nuestro. Contenidos para la meditación. Recordarles, hermanos, hermanas, recordarles que esta hora es pedagógica, que a ningún alumno, a ninguna alumna se le ocurra creer, convencerse de que con esta hora ya es suficiente y que está haciendo mucho. No, esa hora es para que el apetito se abra. Esa hora es para que tú te enamores de Jesús.
Esa hora es para que te acostumbre a la intimidad con Dios. Esa hora es para que tu corazón sea cautivado por el amor. Una vez que tu corazón es cautivado por el amor, el tiempo desaparece. Entonces sucederá en ti lo que siempre sucedió en Jesús. 3 horas, más o menos, diaria de oración. Y de cuando en cuando, 12 horas, 10 horas. Lucas 6, 12, Jesús amanecía en la oración de Dios. Pasó toda la noche en la oración de Dios y luego eligió a los apóstoles. Sé cuando nos sentimos ya cautivados por el amor, el tiempo desaparece. Siempre comparo esto con la relación de los novios. Cuando los novios están juntos, una expresión típica de ellos es esta: mi amor, cuando estoy contigo, quisiera que el tiempo se transforme en una eternidad. Quisiera que el tiempo desapareciera y tú y yo entráramos en la eternidad, donde no hay tiempo, para estar siempre juntos. Si eso es con respecto a una criatura humana que hoy es y mañana deja de ser, cuanto más cuando estamos con el eterno amor que siempre es. Que siempre es. El tercer paso, hermanos y hermanas, es el más importante para acceder a la conciencia filial, para acceder a la iluminación, para acceder al despertar, para acceder a la quinta certeza. Yo soy hijo de Dios. Tercer paso es la práctica, es la vivencia del Evangelio de Cristo. Vivir a San Mateo, vivir a San Lucas, vivir a San Juan, vivir a San Marcos. El Evangelio de la alegría, el Evangelio de la humildad, de la pureza, de la mansedumbre, del servicio, del amor, de la oración, de la compasión, de la misericordia. Y todo esto, vivirlo, hermanos y hermanas, dentro del pueblo de Dios, dentro de la Iglesia Católica, la mejor universidad, la mejor para acceder, llegar a la iluminación es, hermanos y hermanas, la Iglesia Católica. La mejor, que es el pueblo de Dios, es la iglesia que fundó Jesús. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Una iglesia con un fundamento de 12 apóstoles. La tradición apostólica que tenemos los católicos, los ortodoxos. Nuestros hermanos evangélicos lamentablemente no tienen esa tradición apostólica. No tienen obispos que imponen las manos. No tienen obispos que imponen las manos y transmiten esa verdad vinculante en el pueblo de Dios, la verdad episcopal, los apóstoles. Entonces, hermanos y hermanas, vivamos la filiación divina, busquemos llegar a la conciencia mística dentro de la universidad más prestigiosa para llegar a esta conciencia, la Iglesia Católica, con su estructura, con sus sacramentos, la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio, el bautismo, la unción de los enfermos, el sacramento del orden. Esto es fundamental. Nuestros hermanos evangélicos que apenas tienen 2 sacramentos, el matrimonio y el orden, y el sacramento del bautismo. No tienen Eucaristía, no tienen confirmación, no tienen el sacramento del orden, no tienen héroes
no tienen héroes, no tienen santos ni santas. Entonces hay un gran desbalance en otras universidades que no sea la católica. Démonos prisa, hermanos y hermanas, celebremos la historia, busquemos la iluminación, busquemos el despertar, busquemos el estado de santidad. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el Salmo 50, los versículos 20 y 21. Dice la palabra: te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre, haces esto, y he de callarme, piensas que soy como tú, yo te acuso y te lo echo en cara. Ya ve, Dios se queja. Te sientas a hablar contra tu hermano, o sea, anda en una situación de pecado. Y el pecado que menciona es la murmuración, la crítica. La mentira. Habla contra tu hermano. La calumnia. Deshonras al hijo de tu mamá. Deshonra a tu propio hermano. Te porta mal con tu hermano, le hace daño a tu hermano, que tú haces esto. Y he de callarme, se va a callar Yahvé. Dice, no, piensa que Yahvé, que Dios es como tú. No, yo te acuso y te lo echo en cara. Y acusa el que puede acusar, Dios. El que está libre de mancha, de pecado, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Solo Jesús podía lanzarla. Bien, hermanos, hermanas, que este salmo no se dirija a nosotros. Que nosotros no hablemos contra los hermanos. Que no deshonremos a nuestros hermanos. O sea, no hagamos mal a los hermanos, no hagamos mal a ningún ser humano. Siempre digo que nunca hay razón suficiente para hacerle daño a un ser humano. Nunca hay razón suficiente para hacerle daño a un ser humano. Bien, hermanos, hermanas, hagamos nuestra oración de la filiación divina, crezcamos en esta espiritualidad y démonos prisa acelerando la historia. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.
Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Qué bien, hermanos y hermanas, estar con ustedes de lunes a sábado en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Lunes, jueves, viernes y sábado, nuestra media hora de adoración. Martes y miércoles, nuestra media hora de reflexión. Estamos, hermanos y hermanas, comentando, fundamentado en ese texto de Juan 15, el verso 3. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Jesús nos habla aquí de un efecto de la palabra, que es la transformación, la limpieza interior, la restauración. Basado en este versículo de Juan 15:3, hemos ampliado, yendo a otros versículos, a otros evangelios, y analizando los efectos de la palabra de Dios. Y hoy comenzamos, hermanos y hermanas, podemos decir, con el efecto madre, con el efecto más importante que produce esta palabra, que es la filiación divina, nuestra espiritualidad. La filiación divina, nuestra espiritualidad. Es un texto que hemos comentado, pero volvemos sobre él por la importancia, la trascendencia que reviste el texto. Leemos Juan 1, del 11 al 13. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí el efecto de la filiación divina. La palabra de Dios, cuando nos adherimos a ella, cuando vivimos esa palabra, la palabra nos da el poder de hacernos hijos de Dios. La palabra es Jesús. Adherirse a Jesús es vivir como Él vivió. Adherirse a Jesús es vivir de su palabra. Y aquí tenemos, hermanos y hermanas, el mayor efecto, el defecto madre
fundante de los demás efectos. La palabra vivida nos da el poder de hacernos hijos de Dios, el nuevo nacimiento del cual habla Jesús en su diálogo con Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Y un nacimiento donde no interviene la carne. Es un nacimiento donde no interviene el deseo humano de un hombre, de una mujer. Es un nacimiento divino. Y esto tiene una lógica profundísima en todo el decurso de la historia de la salvación, en todo el recorrido de la historia de la salvación. El primer hombre nace de Dios. Nace de Dios. La primera mujer nace de Dios. A partir de Adán y Eva, entonces ya la humanidad sigue su curso. Pero el primer hombre lo crea Dios. La primera mujer lo crea Dios. Lo crea Dios. Importante, el hombre, la naturaleza no se crea a sí mismo. Esa procede de Dios. Por eso la teoría de la evolución, como en sí misma, si no pone este primer elemento, es contradictoria, porque como me decía una vez un taxista, de la nada, nada evoluciona. De la nada, nada evoluciona. La evolución exige la existencia de algo. La evolución exige la existencia de algo. A partir de ese algo comienza la evolución. Entonces el primer hombre procede de Dios. La primera mujer procede de Dios. A partir de ahí ya todos nacemos de deseo humano. Pero aquí está como la lógica de la historia de la salvación. Nosotros hemos nacido del deseo humano, pero hay un segundo nacimiento donde no interviene el deseo humano, donde no interviene la sangre, sino que interviene directamente Dios. Por eso Juan es clarísimo, los cuales no nacieron de hombre ni deseo de sangre, sino que nacieron de Dios. Como el primero, el hombre nació de Dios, el segundo hombre, el que nace de nuevo, nace de Dios. El nuevo nacimiento, la nueva creación. Ya la palabra nos da ese poder de nacer de nuevo. Nacimiento que se da en el bautismo. En el bautismo hay una palabra. Hay signos. Todo esto, ¿verdad? Es espiritualidad, teología. Y lo último del ser humano, que es la filiación divina. Entonces seguiremos con este texto hermoso, donde la palabra de Dios, asimilada y vivida, nos da el poder de hacernos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y siempre insistimos, hermanos y hermanas, este nuevo nacimiento implica una nueva conciencia. Este nuevo nacimiento implica una nueva identidad. Ya hemos hablado de mi identidad natural. Yo soy un hombre. Yo soy un ser humano. Yo soy Fray José. Yo soy Fray José. Pero hay un cuarto yo soy, que no es natural. Es divino. Yo soy Hijo de Dios. Pero ¿qué percibo? Yo percibo que mi yo soy divino tiene poquísima incidencia en mi vida. Porque no me comporto como un ser divino.
el amor, la paz, la humildad, la santidad. Entonces la filiación divina lo que busca es que yo sea consciente de mi ser divino y yo actúe como un ser divino. Yo tengo una naturaleza divina, pero veo que lo que actúa en mí permanentemente es mi naturaleza humana. Naturaleza que peca, que desobedece, que se llena de ira, que es soberbia, que es envidiosa, que es egoísta, que es lujuriosa. O sea, naturaleza no es divina. No es divina. No está actuando en mí naturaleza divina. Entonces queremos que la naturaleza divina tome el control. Tome el control de mi existencia. Y permee toda mi naturaleza humana. Que yo sigo siendo hombre, yo sigo siendo un ser humano, yo sigo siendo Fray José. Pero ahora yo tengo una conciencia diferente. Yo soy hijo de Dios y actúo como hijo de Dios. Un ser humano divinizado. Un ser humano divinizado. De una u otra manera soy como Jesús. Claro, siempre salvando, ¿verdad? No soy Dios, soy un ser creado. Pero mi naturaleza humana es permeada totalmente por mi naturaleza ahora que es divina, por gracia, por gracia. Actúa en mí permanentemente la gracia y por eso no peco como Jesús no pecó y no pecó María Santísima. El ser, la conciencia divina actuaba permanentemente en María. Un ser humano, pero un ser humano divinizado. Un ser humano en otra dimensión, un ser humano que no le hace daño a nadie, un ser humano que vive según Dios, María Santísima y Jesús. Bien, hermanos, hermanas, esto es lo que buscamos nosotros, reproducir permanentemente al nuevo Adán, Jesús, a la nueva Eva, María. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre siempre su rostro. Tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob y las obras de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Paz y bien, hermanos y hermanas.